seguimos ahora con el programa. Estamos con un bloque muy especial. Ya sabes que puedes llamar al 522-2991 para cualquier consulta. Ahora estamos en nuestro bloque médico y presta mucha atención porque de repente te puede estar sucediendo y no te das cuenta. Ahora estamos con el tema la catarata y para ello tenemos al invitado al doctor Edgar Hidalgo. Él es oftalmólogo y él viene de la clínica de ojos Ophthalmic Laser. Doctor, bienvenido en familia, buenos días. Y cuéntenos un poquito más, ¿qué es la catarata? Buenos días. La catarata es la opacificación del cristalino. Es la disminución de la visión que no mejora ni con anteojos y generalmente es a partir de los 55 o 60 años. Hay diferentes tipos de catarata. Bueno, básicamente son dos, la adquirida y la congénita. La adquirida puede ser por exposición de la madre durante el embarazo a la rubéola o a sarampión. Y la adquirida puede ser senil, traumática, posoperatoria, metabólica o por exposición a los rayos ultravioletas. ¿Cómo traumática? ¿A qué se refiere? Un golpe, un puñete, que alguien cuando estaba en el colegio te hincó con un lápiz, con un lapicero. Eso influye. Claro, o sea, cualquier traumatismo, cualquier golpe, toda acción produce una respuesta. Entonces, un golpe en la córnea es todo un trauma, el cual moviliza las estructuras internas y el cual el cristalino sufre y poco a poco se forma la catarata. Doctor Hidalgo, dígame, existen muchos mitos en el tema de las cataratas. Muchos piensan que esto es hereditario o mucho por la exposición a la computadora, al televisor. ¿Qué tan cierto es esto? No, no es cierto. Como le decía, solamente adquirida o congénita. La exposición a los rayos ultravioletas sí es verdad. Personas que están expuestas a ello, tanto a nivel del mar como en las alturas de nuestra serranía, que están expuestos y sin los protectores de filtros ultravioleta para A, B o C, ellos tienen mayor posibilidad de tener catarata. Doctor, ¿qué consecuencias trae esta enfermedad de las cataratas si es que no se trata a tiempo? La catarata es la primera causa de ceguera a nivel nacional e internacional. 4 de cada 10 personas mayores de 60 años tienen catarata. Pero felizmente, esta ceguera que produce la catarata es la única reversible, la única que se puede recuperar, a diferente del glaucoma que no se puede recuperar. La catarata simplemente lo operamos y le devolvemos la visión. Doctor, ¿qué le parece si vamos a ver un informe para poder estar enterados un poquito más? Okay. Vamos con el informe. La catarata es una enfermedad visual que consta del ennublecimiento del ojo, imposibilitando la visión normal de la persona. Esta es la principal causante de la ceguera a nivel mundial. Solo en el Perú existen más de 80.000 personas totalmente ciegas, cuya pérdida visual se generó a raíz de la catarata, según la Organización Mundial de la Salud. Hoy se sabe que la catarata se presenta fundamentalmente de dos formas. La primera es la catarata congénita, producida por la existencia de una lesión hereditaria o una agresión sobre el embrión durante su desarrollo. Y la segunda es la catarata adquirida. Esta es causada por la acumulación de células muertas en los lentes naturales de los ojos, encargados de enfocar la luz y producir imágenes claras y nítidas. Es el tipo más frecuente y se presenta en los mayores de 55 años. Generalmente, se produce por irradiaciones de luz solar, por problemas en la salud como la diabetes o por lesiones en el ojo. La cirugía es la única manera en que se puede eliminar la catarata. Sin embargo, si los síntomas son ligeros, es posible que un simple cambio en la graduación de sus anteojos sea todo lo que requiera para que usted pueda ver cómodamente, pues no existen medicamentos, suplementos alimenticios, ejercicios ni dispositivos ópticos que hayan demostrado su utilidad para curar la catarata. La única manera conocida para evitar o retardar la catarata es a través de la protección contra la luz solar a través del uso de anteojos que filtren los rayos ultravioleta del sol o los lentes normales que contengan un recubrimiento que filtren los rayos ultravioleta para ofrecerles la protección necesaria. Muy bien, doctor Hidalgo, hemos visto un poquito más, ¿no?, sobre la catarata. ¿Nos puede explicar un poquito sobre las células muertas en la vista? Sí. El cristalino, como su nombre dice, es algo transparente, es como el lente de una cámara fotográfica automática. Aquí lo voy a explicar mejor. Ya.
¿Me permite? Claro que sí. Aquí tenemos la parte externa, que es el iris, que da el color al ojo, y detrás tenemos el cristalino. Este cristalino, cuando se pacifica, se forma la catarata, y es una catarata, porque esto se aplana y engorda para ver mejor de lejos y de cerca, pero a partir de los 40 años ya queda estático y comienza a formarse. De dentro hacia afuera se producen las células, entonces estas células se van madurando, van envejeciendo y se van acumulando. Entonces estas células muertas son las que se acumulan y forman la catarata. Doctor, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacer un tema de prevención? Porque siempre hablamos cuando ya tenemos la catarata y la enfermedad en sí. ¿Cómo podemos prevenir esto? No, la única forma de prevenir es consumiendo antioxidantes. Los mejores antioxidantes son las frutas y verduras. ¿Desde cuándo? Desde que aprendamos a comer. Cuanto más sano, más orgánico, mejor. Y en segundo lugar, protegiéndose los ojos con anteojos de sol, con filtro ultravioleta, o anteojos normales que también tengan filtro ultravioleta. ¿Y cuál es la forma de la catarata exactamente? ¿Cómo puedes reconocerla? La catarata generalmente aparece a partir de los 55 o 60 años. El paciente nota que sus anteojos están cambiando la medida muy rápido, ya no ve bien de noche, cuando maneja siente destellos, brillos, deslumbramientos, y ya tiene dificultad para leer. Y cuando una persona no usa anteojos, ¿cómo lo nota? Porque de repente cuando uno usa anteojos, uno ve, pues, ¿no?, que va, la medida va cambiando, ¿no? Ah, claro, es que el paciente va a estar mermado a su visión, ya ve menos. Entonces, cada vez que ve menos, y la cosa práctica es el paciente que todavía puede leer, así tenga pequeña catarata incipiente, no se opera. Paciente que ya no puede leer, o la dama que no puede enhebrar la aguja, ya se aumenta operarse. Doctor, normalmente hablamos de las personas de edad son las que sufren cataratas. ¿Esto es debido a un tema hereditario o es por un tema ya de edad realmente? No, es edad, como le decía. La primera causa de catarata es la catarata senil, a partir de 50, 60 años. ¿Y se ha visto el caso de que tengan catarata a menores de la edad que debería darse? Sí, ¿no? Lo que decía, no puede ser las traumáticas, las metabólicas. Hay dos causas, la diabetes y galactosemia. Son personas que tienen mayor cantidad de estas hormonas y tienen más propensión a hacer catarata. Si es traumática, ¿en qué tiempo se ve ya la catarata? Depende del traumatismo, depende de la magnitud del golpe. Si detectamos que tenemos catarata, ahorita las personas que nos están viendo en casa y nunca se han ido a hacer un chequeo, porque lo que normalmente sucede es que vamos siempre a la última fase de la enfermedad, eso es lo que normalmente sucede. ¿Qué medidas pueden tomar ahorita a corto plazo para darle solución a ese problema? Lo mejor es el examen oftalmológico anual. Ustedes deben exigir en cada examen oftalmológico anual no solamente medición de vista, sino despistaje de glaucoma y despistaje de catarata, de córnea y de película lagrimal, sobre todo despistaje del ojo seco. ¿Qué diferencia hay entre glaucoma y catarata? El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. La catarata es la primera causa de ceguera reversible. El glaucoma es hereditario. Hay cinco factores, que sea diabética, hipertensa, raza negra, miopía más de 5 y sobre todo antecedentes familiares de glaucoma. Es básicamente hereditario. Muy bien, y en el caso de la catarata, uno cuando se hace ya una operación hay que hacerse, ¿no? Pero ¿en qué grado tiene que estar para poder hacerse la operación? Cuando el paciente ya no ve bien. Y si tenemos la cartilla, esa cartilla de Snellen atípica de la fila 1 hasta la 8, más o menos a partir de la fila 4 o 5, el paciente ya no mejora, ni con anteojos, o si no usa anteojos, ni con ninguna forma, es momento de operarlo. Doctor, ¿qué hacer ante este tema de la catarata? Muchas de las personas que tienen esta dolencia no saben cómo combatir esa enfermedad. ¿Qué es el punto de partida para esa persona que está en su casa? Normalmente yo dicen, no, utilizo tal vez manzanilla en los ojos. ¿Qué es lo que no debería hacerse en forma tradicional? Lo mejor es no tocarse los ojos. Por eso nosotros bromeando decimos a los pacientes, si tienes picazón en los ojos, frótate los ojos, pero no con la mano, sino con los codos. O sea, si es que llegan. Claro. Es decir, no frotarse. Entonces, ¿con la contaminación también se puede producir las cataratas? No,
No es por eso. Sino que decimos que cuanto más se frotan, hay tres causas, por ejemplo, la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Hereditario, que se frotan mucho los ojos o que leen con poca luz. Entonces, pero de una u otra forma, no es conveniente frotarse demasiado los ojos y sobre todo en forma desmesurada o muy fuerte. Pero el origen de cada uno son, es, como decía, es adquirido o congénito. Doctor, las personas que están en una determinada edad, pongamos, ¿a partir de qué edad ya podríamos hacernos un chequeo? O sea, ¿cuál es la recomendación que usted daría que yo ya debería hacerme un chequeo a partir de qué edad para evitar el tema de las cataratas? El examen oftalmológico debe ser anual desde el nacimiento. Para evitar las cataratas, el oftalmólogo lo va a detectar en su examen anual que tiene, y en un momento cuando usted ya no mejora su visión, y sobre todo cuando está cerca de los 55, 60 años, y es el momento que le va a decir que si es quirúrgico o no. Muy bien. Doctor, una consultita. Las personas cuando ya se han hecho tratar, ¿puede ser el caso de que pueda de nuevo volver a salir la catarata? 20% de los pacientes operados hacen opacificación de la cápsula de cristalino, pero el cual no es ningún problema. Con Jack Laser lo solucionamos eso. ¿Y ya no vuelve a salir? Ya no. Doctor, si bien es cierto, con este tratamiento ya no vuelve a salir, ¿qué grado o qué problemas podríamos tener con el tema de pérdida de vista por el tema de ya de la edad, ¿no? Si bien es cierto, la catarata, no sé si solamente es por el tema de poder tapar la visión o solamente por un tema de que también es pérdida de la visión, los dos a la vez. Lógico. Si una persona no ve, una persona mayor de 55, 60 años no ve bien, puede ser catarata, puede ser glaucoma, retinopatía diabética o problema de retina. Entonces, descartando esas patologías, hay que hacer un examen de cada uno, exacto, ¿no? Para ver cuál es de ojo, el problema. Fundamental. Ahí le damos el diagnóstico. Doctor, ¿qué tan cierto, y muchas de las personas que están en casa utilizan mucho el colirio, ¿qué tan es bueno este producto o realmente nos estamos haciendo una mala automedicación con este producto? No es buena la automedicación. El ojo no necesita ninguna gota, ningún lubricante extra. El ojo produce sus lágrimas, sus lisostimas perfectamente. Una buena alimentación, tomar 3 litros de agua al día, ejercicio, dormir tus 8 horas perfectamente, el ojo se defiende solo. Justamente estaba hablando de las 8 horas. ¿Qué tanto influye esto del horario, ¿no? Porque muchas personas para la rutina del trabajo no duermen mucho. ¿En qué nos puede afectar esto? No, por eso se dice, hay un artículo que dice cómo vivir 15 años más de lo que usted debe vivir. No alcohol, no tabaco, ejercicio diario, frutas y verduras, 3 litros de agua al día y dormir 8 horas. Qué importante, ¿no? Es poder descansar. Así es. Y también el tema, es muy importante el tema de perder la visión, ¿no? Muchas personas, como lo hablábamos anteriormente, utilizan o van a recién a hacerse un chequeo cuando ya la enfermedad ha avanzado. Y qué tan importante es ver que en el momento puede haber una solución y no llegar a la última fase cuando ya se está perdiendo la visión. Efectivamente, porque después del cáncer lo más temido es la ceguera. Y más vale prevenir que lamentar. Todos podemos perder una pierna, un brazo, pero nadie quiere perder un ojo. Claro, porque, ¿y qué pasa, doctor, si uno tiene ya el glaucoma y no se ha ido a tratar y después de un tiempo ya perdió la visión? ¿Se puede hacer tratar y normal recupera la visión o ya se pierde? O sea, lo más peligroso de todo en oftalmología es el glaucoma, por eso que tenemos que diagnosticar lo más temprano posible. Cuando una persona ya perdió un porcentaje, sea 50 o 60% de la visión en glaucoma, nada podemos hacer, solamente le ayudamos a preservar lo que le queda. Por eso en cada examen ustedes deben exigir su despistaje de glaucoma. No es reversible esto, no hay forma de poder nuevamente aumentar mayor la visibilidad de la persona. En el glaucoma lamentablemente no. Por eso hay que diagnosticarlo temprano para tratarlo. Doctor, ¿te parece? Vamos a un corte comercial y continuamos esta entrevista que está, muchas de las personas están preocupadas y que nunca van pues a su médico. A revisarse la vista, a revisarse, ¿no? Y a última hora recién se dan con la noticia que es irreversible y ya está perdiendo la visión. Claro. ¿Okay? Vamos a un corte comercial y ya retornamos.